Hola, muy buenas y bienvenidos aquí una vez más, como siempre, al despacho de medianoche. Aquí tenemos a mi compañero Bagoy. Muy buenas a todos. Yo soy Fly y nada, hoy vamos a comenzar un podcast un poco especial, ¿no, Bagoy? Van a ser un par de podcasts un poco especiales, ¿sí? Sí. Yo creo que no conseguiré resumirlo en uno. Algo que yo creo que estábamos esperando desde hace bastante tiempo. Bueno, un poco leyendo los comentarios, muchísimas gracias a todos por dejarnos vuestros comentarios y darnos siempre vuestro apoyo. Ya sabéis que, bueno, como habéis preguntado algunos, pues la música de la introducción es de un compañero nuestro que, bueno, está on Sound. Tenéis el enlace en la descripción, que es un chico que hace bastantes tipos de música. Y nada, no sé si quieres comentar también algún otro comentario, Bagoy. Rasgrid nos escribe en iVoox con siempre palabras muy gentiles. Y tenemos varios otros comentarios en YouTube. Los agradecemos todos. Muchísimas gracias por ellos. Ya sabéis, siempre nos ayuda pues que comentéis, que deis me gusta, compartáis, ofrezcáis la posibilidad de poder escuchar esto. Pero sobre todo los gentiles que sois la mayoría de vosotros para con nuestro trabajo. Y Radby nos, aparte de esta gentileza, nos ha hecho un par de comentarios. Uno es que nos ha pedido que hagamos un podcast sobre esa conexión de la que hablamos en el capítulo anterior sobre Darwin y su teoría de las especies con la base de la economía política, ¿no? En esencia de Adam Smith. Claro, él nos comenta que esto es algo que no se esperaba, ¿no? Que nunca se había planteado. Es bastante normal porque habitualmente este tipo de principio suele correr soterrado, ¿no? Podría comentarlo o podría explicar un poco más, pero yo creo que es una buena idea para cuando terminas Bloodborne hacer algunas ampliaciones, quizá, y quizá dedicar algunos podcasts a esta serie de temas si os siguen interesando. Quizás seguramente sea porque choca un poco el decir, bueno, ¿y qué si un científico ha leído algo de economía, ¿no? ¿Qué tendrá que ver si lo que hacía eran estudios científicos? Pero claro, ahí podemos basarnos y decir, no, precisamente fue de otras áreas donde uno puede coger inspiración para hacer cierto tipo de investigaciones o hacerse ciertos planteamientos para luego partir de ahí, de ellos. Claro, este tema es bastante intrigante porque por norma general en las escuelas, en las universidades, como nos ha dicho nuestro amigo, es habitual que tengamos siempre la historia en la cabeza, pues porque al final es la historia que la modernidad se cuenta a sí misma, ¿no? De que la ciencia hizo nacer nuestra sociedad, ¿no? Al fin y al cabo es el rollo de William, ¿no? William y tal, los sabios, los Descartes, los científicos y tal, hicieron nacer la sociedad moderna. Pero cuando empiezas a estudiar estas cosas te das cuenta de que la mayoría de los planteamientos más o menos más innovadores o más o menos más reconocidos como científicos en realidad parecen tener raigambre económica. Y entonces uno puede llegar a preguntarse, a ver, entonces la abstracción y el método científico y la estructura matemática ¿corresponden a un procedimiento científico, a un procedimiento del conocimiento o corresponden a un procedimiento económico del control de los recursos? Que es básicamente de lo que veníamos hablando desde el principio del podcast, ¿no? Pues no, es que no corresponden a un procedimiento científico. O mejor dicho, el procedimiento científico corresponde más bien a un control de los recursos, es decir, a un control de la estructura social y a un determinado orden universal, ¿no? Un orden del mundo, un orden de la sociedad, un orden de los recursos, un orden mitológico nuevo que están haciendo, y están haciendo de mano de un estamento privilegiado, de una posición de poder, de una clase social, en términos políticos, que es la clase poderosa que va a instaurar el orden en función de la distribución del poder que considera adecuada o que considera justa. Y por tanto, el discurso médico, en su inmensa mayoría, por no decir en su esencia, y el discurso científico corresponden a la expansión de este tipo de poder. Porque de hecho, tanto el científico como el médico son dos de las profesiones esenciales y más reconocidas o más retribuidas y con una mayor posición dentro del universo del mundo burgués, ¿no? Aparte del empresario o del capitalista en sí mismo. De hecho, al contrario que el capitalista, que siempre está dotado de cierto tinte de oscurantismo, el científico y el médico no tienen ninguna duda de la potencialidad de su fuerza. Pero ya digo, tanto la ciencia como la medicina tienen sospechosas vinculaciones con estos órdenes de poder a todos los niveles que hemos estado describiendo. Por tanto, un comentario exhaustivo de este tipo de planteamiento supondría arrojar una serie de pruebas, es decir, estudiar en profundidad casos como el de Darwin y otros casos como podrían ser el que comenté, ¿no? La vinculación entre el estructuralismo tardío de la segunda mitad del siglo XX y las formaciones iniciales de ese estructuralismo en el neoliberalismo de principios del siglo XX. Es decir, cómo se formulan en términos de un discurso económico, un neoliberalismo que está planteando un nuevo tipo de discurso naturalista, y cómo esto termina desenvolviéndose o evolucionando a un discurso de tipo de corte filosófico, social, sociológico, en la segunda mitad del siglo XX, es decir, 50 años después de la formulación de este tipo de planteamientos, ¿no? Que es lo que vamos a llamar estructuralismo, y bueno, la génesis de este estructuralismo en el neoliberalismo. Que es lo que ha desembocado, ¿no? Que es efectivamente lo que ha desembocado. Entonces, cuando estos patrones se van repitiendo, cuando tienes a Hobbes que estaba escribiendo un tratado sobre política, fundamentando las bases de una estructura de conocimiento que luego va a ser citada por médicos o que luego va a ser citada por científicos, no como un argumento, sino como una base evidente de cómo funciona la naturaleza, pues hay una sospecha, porque resulta que el discurso científico, que pretende ser completamente objetivo y completamente dado a la abstracción y a la verdad, pues se está basando en criterios de distribución de poder. Entonces, bueno, pues ahí entramos no en una crítica del proceder científico, porque la base del proceder científico pretende ser crítico, sino en una contradicción y en un problema que desmonta un poco esta estructura. Entonces yo creo que este tema es muy interesante y podríamos añadirlo a esa lista de posteriores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por último, nuestro amigo Radby también nos comenta algo sobre la formación de la sangre, más bien sobre los tipos de compatibilidad sanguínea en las transfusiones médicas y sobre cómo, en términos científicos, en términos médicos o biológicos, estas transfusiones en sí implican una incompatibilidad que no termina de desenvolverse, ¿no? Es decir, que a la larga una transfusión constante o continua de sangre termina haciendo enfermer a las personas porque parece ser que no hay una compatibilidad absoluta entre los tipos de sangre. Al respecto de lo cual, comentaré simplemente dos cosas. Es cierto, esto es cierto. De hecho, en Bloodborne es así. En Bloodborne se da por sentado que es la sangre la que está produciendo la enfermedad, ¿no? Claro, siempre y cuando entendamos que la sangre es un símbolo y es una metáfora de la estructura misma del capital, ya lo hemos comentado, ¿no? La estructura del capital construye una enfermedad, y hoy hablaremos mucho de esto, y es esa enfermedad la que al mismo tiempo produce la curación de sí misma, ¿no? Es decir, por un lado, se fabrica tanto la curación como la enfermedad. La sangre cura al mismo tiempo que enferma, ¿no? Pero claro, por el otro, no podemos olvidar que esta metáfora está haciendo referencia al fetiche del mercado, ¿no? A un concepto que utiliza Karl Marx, que es el concepto de fetiche mercantil. Nosotros lo hemos llamado mercancía, objeto de mercado, objeto de la producción industrial, y que en realidad aquí estamos hablando de un problema complejo que hoy no me va a dar tiempo a explicar, pero que quizá otro día sí que pueda comentar. Por tanto, evidentemente, la imposibilidad de la transfusión sanguínea en términos científicos es parte del juego de contradicciones que Bloodborne está utilizando en sus metáforas. En eso Radcliffe tiene razón. No hablaremos mucho en profundidad de esto, sin embargo, porque lo que a nosotros nos interesa es comprender cuál es el símbolo al que referencia esta sangre de la Iglesia de la Sanación. Y está haciendo referencia a la transfusión de sangre simplemente para decir que sea lo que referencia, es el instrumento o es el objetivo mismo del procedimiento médico. Por tanto, ¿a qué está haciendo referencia esa sangre? Al producto de la industria, al que también se refiere el procedimiento médico. Al objeto mismo de esa industria. Y hoy hablaremos de cuál es ese objeto. Hoy hablaremos de este tema. Claro, hay que entender, bueno, como has dicho ya, que en realidad en el juego la sangre sí que es sangre, pero también funciona como una metáfora, que tiene como un poder más allá, ¿no? Aquí, fuera del juego, la sangre no te cura de toda enfermedad. puede ayudar en ciertas cosas, pero no tiene ese poder mágico divino que sí que tiene en el juego, porque en el juego va incluso más allá. Se junta con la sangre de Dios y... Es de hecho la sangre de Dios. En Bloodborne la transfusión de sangre se realiza con la sangre de Dios. Pero es que esto es una contradicción, porque Dios no tiene cuerpo, por tanto no puede tener sangre. Pero es que la religión o la cultura que hablaba de una sangre de Dios era la cristiana. Ahora bien, es evidente que Bloodborne no está hablando de la cultura cristiana cuando está hablando de la transfusión de sangre. Es muy evidente. Y habla en su... Ya, primero, ya hemos dado suficientes pruebas de eso. Y segundo, vamos a hablar todavía más de esta relación entre esa transfusión de la sangre y Cristo. Ya hemos hablado de cómo... Vamos a hablar de esto hoy. Recordar, por ejemplo, que el juego sí que tiene alguna referencia cristiana, como por ejemplo que aparezcan las bestias crucificadas. Exacto. Por ejemplo. Exacto, sin ir más lejos. Pero claro, este juego constante de ironías y de sustituciones que Bloodborne realiza con el símbolo de la sangre de los dioses, del que lamentablemente hoy no nos va a dar tiempo a hablar, está cargado de una serie de implicaciones, porque esa sangre de los dioses, por un lado, es el fetiche del mercado, pero por el otro lado es lo mismo que la sangre de Cristo, que era el fetiche por antonomasia de la sociedad cristiana. Por lo tanto, Bloodborne no es que esté diciendo que la Iglesia de la Sanación representa el cristianismo, sino que lo que está diciendo es que las vinculaciones entre la sociedad moderna y el cristianismo no han desaparecido, aunque nosotros creamos que lo han hecho. Entonces va a haber aquí pues muchas cosas en juego, y todas ellas son muy intrigantes. Ya lo explicamos en los podcasts anteriores. En términos de Bloodborne, la sangre no contagia porque tenga un patógeno o por la incompatibilidad de la propia sangre, sino que la sangre contagia porque abre una puerta al espacio de Dios, porque es la sangre de Dios, que es lo que hace que las personas caigan presas de la enfermedad. O sea, es el espacio relativo a esa divinidad lo que hace que las personas sucumban. ¿Por qué? Pues porque el fetiche se caracteriza, el concepto de fetiche se caracteriza esencialmente por ser un objeto a medio camino entre la materialidad y lo trascendental. Es decir, entre lo que es físico y lo que no es físico ni puede serlo. Es decir, entre el cuerpo y el alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, al estar a medio camino, y esto era algo que decía Marx en el libro del Capital, tanto el fetiche en términos cristianos o en términos religiosos en general, como el fetiche del mercado en términos capitalistas, no tiene un valor o una funcionalidad en cuanto puede ser usado para algo, físicamente hablando, sino que tiene un valor o una funcionalidad en cuanto es un vínculo con una divinidad. Es ese vínculo con la divinidad lo que produce un efecto en aquellos que consumen ese fetiche. No por nada, en el cristianismo, el problema de la transustancialización del cuerpo de Dios en la misa era un problema grave, porque cuando se transforma la sangre en vino, ¿no? ¿Quieres decir? Eso es. Cuando el cura recita las palabras o el conjuro, el hechizo, llamadlo como queráis, que permiten que el vino que está sosteniendo se convierta en la sangre de Cristo que ingerimos todos, ¿no? En la comunión de la misa. Pues esta es un poco la idea. ¿Cómo está curando el doctor? ¿Qué es lo que está curando? Ya hemos dicho que activamente crea la enfermedad porque la hace aparecer donde antes no estaba. Entonces, no estamos hablando exactamente de términos físicos. De hecho, de lo que se trata es de desarticular esos términos físicos porque representan las dinámicas de las que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, si observamos esto en la línea del ámbito físico, si buscamos que el discurso en torno a la sociedad moderna se discuta en términos científico-materiales, estamos perdiendo el punto. Porque de la misma forma en la que no podemos entender que la sangre de Cristo cure al cristianismo, cure a los individuos del cristianismo, les promete una salvación precisamente porque el vino se convierte en la sangre de un mártir, que bebemos todos, de la misma forma en la que esto no se puede entender en términos literales, no podemos discutir en términos literales que es que la modernidad tiene razón porque ha fabricado la bomba atómica. Ni tampoco podemos discutirlo porque es que la modernidad tiene razón porque ha producido un aumento de la población. Es que si hablamos en estos términos y discutimos en estos términos, estamos perdiendo de vista el punto esencial. Porque no se trata de eso. Entonces, pediría un poco de paciencia simplemente para hablarlo otro día. No me quiero extender mucho hoy. En cualquiera de los casos, gracias por vuestra paciencia y bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería. Tomad asiento, por favor, si no tenéis refugios o si estáis demasiado asustados para cazar esta noche. Hola, querida cazadora. En este sueño... soy una muñeca que te cuida, honorable cazadora. Busca los ecos de la sangre y yo los canalizaré para darte fuerza. Perseguirás bestias y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo. Bueno, y como hemos mencionado antes, ¿no, Bagoy? Este va a ser un podcast un tanto especial, ¿no? Tenías ganas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy? Pues no lo voy a decir. Vas a sorprender. Pues no lo voy a decir. No, hay mucho de lo que hablar, mucha tela que cortar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Un poquito de ese fetiche, un poquito vamos a hablar de... No del fetiche en cuanto tal, sino de la esencialidad de ese fetiche, un poco por encima, ¿no? Algún comentario daremos. En cualquier caso, es que aún nos queda mucha historia que contar, porque en cierto sentido nos hemos quedado atrapados o no hemos avanzado mucho desde el capítulo 2 o desde el capítulo 3... Cuando hablábamos de ese momento inaugural en el que Laurence y Gehrman dieron como un pistoletazo de salida a las cacerías, de manera que estas se han ido prolongando en una noche eterna, cuyo eco resuena de alguna forma en todos y cada uno de los instantes subsiguientes, o en todas y cada una de las cacerías subsiguientes, como una especie de rebote o como las campanadas de una canica que hemos arrojado dentro de una cueva. Es verdad que durante todo este tiempo hemos hablado de muchas otras cosas. Hemos hablado del Kuro, de Mensis, de la bestialidad y de la locura. Pero, de alguna forma, parece que seguimos atrapados en ese prismático momento sin tiempo y, por tanto, sin caducidad. El mismo que se expande como un instante, entendido en el sentido de Kierkegaard. Quiero decir, el mismo que se repite. Una hora donde se contiene el absoluto y el abismo composible de la libertad. Es decir, las posibilidades de la totalidad de la acción. Estamos todavía al principio, aunque parece que hemos avanzado mucho. Estamos en esa esfera cerrada de la locura, que compacta y eclipsada sobre sí mismo en cuanto un secreto opaco e indescifrable, entraña en realidad la totalidad de una cosa que podríamos definir con Nietzsche como el eterno retorno. Siempre lo mismo, pero nunca de la misma forma. Y esto es la cacería, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, pero una y otra vez, todas las cacerías, la cacería de Ailen, la cacería de Jura, la cacería de Ludwig, todas y cada una de las cacerías posteriores que se refieren a los eventos más tardíos de los primeros instantes de la sociedad de Yarnam, parecen referir a ese primer momento. Porque si todos los cazadores están conectados por el sueño del cazador, todos los cazadores están vinculados con el final de la supuesta primera cacería, que sin embargo no fue un final. Entonces, este es el momento al que me estoy refiriendo, del que todavía no hemos salido. Me refiero al instante en el que el dúo dinámico, es decir, Laurence y Gehrman, al menos en cuanto que son los dos únicos de los que estamos seguros que estaban presentes en ese momento, cuando ellos levantaron los brazos hacia el cielo desde el reino de la vigilia para poder convocar a los dioses profundos de la pesadilla. Me estoy refiriendo a ese instante. Fue entonces cuando el tiempo se contrajo o se dilató sobre sí mismo y el espacio se plegó en una doblez inaccesible para todos los demás, excepto para aquellos destinados a habitar un reino sin limitaciones, es decir, salvo para los iluminados por la bendición divina de los canijos. O sea, los que podrían ser futuros cazadores. Sí, los que fueron elegidos por el sueño del cazador, por mediación de los canijos, para habitar ese bolsillo de tiempo, ¿no? Los canijos, habitantes del sueño, encuentran a los cazadores como tú. Los veneran y los sirven. Hablar no hablan. Pero, ¿verdad que son monos? Es decir, fueron dos los que hicieron la llamada. Pero solo uno se quedó dentro del agujero espaciotemporal. Porque quizá Laurence fue convocado como el primer cazador durante esa noche de cacería desde el sueño, que pivota sobre un eje de doble rostro. Pero también es posible que Gehrman fuera, al mismo tiempo que una de esas máscaras, el primer cazador onírico. En cualquiera de los casos tanto da, porque el juego no especifica esta cuestión, quién fue el primer cazador del sueño, ni realmente nos importa mucho. Lo que está claro es que, una vez concluyó el sueño, Laurence fue expulsado de él más tarde o más temprano, y Gehrman, sin embargo, quedó atado en su interior. A veces como una careta de persona visible sobre un rostro invisible, y otras veces oculto como ojos que se contemplan a sí mismos, o lo que viene a ser igual a ti, es decir, a nosotros. Un parpadeo en medio del trono de Oniros que se manifestaba como una presencia inmanente de confuso y muy extraño poder. Y si bien esto parece separar a la pareja, al dúo dinámico, en ciertos aspectos, en realidad ambos están atrapados. Uno como imagen del sueño que ha terminado encarnando y otro relegado al infierno. Porque el infame Laurence fue expulsado del sueño del cazador pero terminó en su propia pesadilla, una especie de reverso tenebroso donde van a parar los cazadores que se han emborrachado de sangre y han sucumbido a la bestialidad. Un lugar donde la cacería de verdad, y no simbólicamente, dura para siempre, incluso a plena luz del día. Un lugar terrible y desolador donde la ley finalmente ha desaparecido y sus defensores ya no protegen ninguna sociedad porque quizá nunca lo hicieron, sino que atraen hacia sí todos los pecados que ya han cometido una y otra vez. Allí se esconden varios secretos que, llegado el momento, comentaremos y que ahora mismo no podemos extendernos en ellos, pero también es donde vaga Laurence, convertido en una bestia hambrienta que ha perdido su cráneo, es decir, el hogar de su cerebro, y por tanto ha perdido también sus recuerdos, su memoria y su conocimiento. De nuevo, cabría preguntarse si es que realmente alguna vez los tuvo. Pero no olvidemos, en ningún caso, que es una sombra que vaga sin descanso, sí, pero Bloodborne no piensa en Laurence más que como una bestia, y en tanto que tal, objeto de la caza y no cazador. Es más, en este sentido, se han invertido completamente los papeles, y al profundizar en la pesadilla, sin descanso, hasta lo más profundo de sus misterios, cuando Laurence ha perdido ya su voluntad de cazador y su ética del trabajo y la felicidad, no queda más que un espacio hueco y sin identidad en el que se refleja como un prisma la figura de Cristo, como ya hemos dicho. Sostenido por una virgen, duerme el sueño de los justos en el interior de la pesadilla. Dicho de otra forma, sueña dormido. Su castigo es, de alguna manera, su salvación. Claro que esta expresión es confusa, y me imagino que no sabéis exactamente por dónde voy. Y puede que lo sepamos en un instante. Antes bien, ¿qué es exactamente lo que distingue a Laurence de Gehrman en ese parpadeo que desde el segundo capítulo del podcast venimos repitiendo en eco? Encerrado en una cacería infinita, pero acompañado de una adorable cuidadora que enjuga sus lágrimas y templa sus penas, Gehrman aguarda el final del sueño sin esperanza alguna de poder encontrarlo, porque su descanso es consciente, dado que él sí posee memoria. Es cierto que ya no es su memoria, y que por tanto ya no es Gehrman, realmente, sino una especie de sombra infinita que lleva su rostro y con la que se identifica borrando su identidad. Pero por el otro lado, Laurence vive una pesadilla a cada instante. Los cazadores atestan las calles completamente enfurecidos y borrachos de sangre. Violencia y poder. Masacran, destruyen, ejecutan y torturan. Y cuando no tienen suficiente con todo eso, curan, consuelan y cuidan a sus pacientes en, y cito casi textualmente del texto de Bloodborne, un penoso hospital donde uno preferiría estar casi en la calle azotado por el látigo. Y sin el casi. Laurence no tiene más compañía que los gritos y el dolor sordo y sin rostro de una identidad perdida cuyo valor es confuso, así como la compañía de la heroicidad que se ha descubierto a sí misma como pecado. Pero al contrario que Gehrman, él sin embargo está dormido, sin memoria ni conciencia de sí mismo y consolado por la estatua de una virgen sin rostro que bien podría ser su madre. ¿Cuál es la diferencia que los está distinguiendo? A ambos, a estos hermanos simbólicos. Sea cual sea, hay algo que tienen en común y eso nos queda claro por ahora. Desde luego, no es el estado de su conocimiento, aunque se toque los extremos. Tampoco parece ser su relación consigo mismos y con Dios. Lo que tienen en común es que, detrás de ambos, se desliza una silueta sin identidad alguna, sin nombre ni rostro, sin presencia ni valor. Algo cuyo sustantivo, representación o señal de reconocimiento directamente no existe, que puede ser visto, pero no descrito ni reconocido, y por tanto no pasa por ser encadenado lingüísticamente, no porque no se pueda hablar de ello, sino porque tiene una vida propia que no se deja encerrar en las palabras, los sueños o la sangre, es decir, en los deseos o los apetitos, sino que va saltando entre todos ellos, de unos a otros. Es una sombra infinita sobre la que descansa Gehrman, el asiento de piedra sin cara donde duerme Laurence en imitación de la piedad cristiana de Miguel Ángel. La podemos oír hablar, con susurros cariñosos en nuestros sueños como un recuerdo que nos persigue desde antes del nacimiento y podemos percibirlo en una impresión confusa entre la razón y la pasión. Pero cuando miramos de cerca las palabras que hemos usado para hablar de ello, o cuando abrimos los ojos después del sueño, nos damos cuenta de que en realidad no estaba allí, en nuestro lenguaje, así como tampoco podemos recordar lo que hemos soñado. Ahora me estoy despertando, lo olvidaré. En el capítulo de hoy vamos a hablar de eso que ambos personajes tienen en común. Y como proyecciones alternas de todos nosotros, bueno, vamos a hablar de lo que todos tenemos en común, como jugadores y como modernos. Pero para hablar de ello, va a ser preciso que antes de entrar en materia demos un pequeño rodeo de recordatorio que al mismo tiempo nos sirva para reformular ciertos conceptos desde una perspectiva que antes no hemos podido abordar. ¿Estáis listos? Adelante. Está bien. Bueno, dijimos que Laurence fue el artífice de la sociedad yarnamita, de esta historia que nos cuenta nuestra propia mitología, la que por supuesto y como no, pues desconocemos. Al fin y al cabo, no por nada, Laurence ha perdido la memoria y pobres de todos aquellos que crean que no nos parecemos a él, o que no se parecen personalmente a él. La cuestión en todo caso es que el eje central de Yarnam fue la producción de una serie de objetos destinados a saciar las necesidades y pasiones humanas, lo que hace poco en la introducción hemos llamado fetiche. Una serie de mercancías que podríamos resumir en ese único producto simbólico que también recibe el nombre de sangre pálida, pero que, como digo, en el libro del Capital de Marx se llama fetiche del mercado. En principio el plan era, o al menos se decía que el plan era, ayudar a la especie humana, ¿no? Ayudar a la humanidad. Un concepto que de hecho no existía antes de esto y que en consecuencia, al mencionarlo, ya está acordado por el patrón del lenguaje abstracto y reproduce su mitología, con lo cual ya es problemático. La idea era ayudar a solucionar los apetitos y las carencias, pero sin embargo de alguna forma poco evidente. Acordaos de aquellos primeros cazadores que no fueron reconocidos por la Iglesia, de ahí la metáfora de esa poca evidencia, resultó que el fetiche del mercado no estaba curando la enfermedad o la muerte, sino que los estaba reproduciendo. Pero exactamente esto, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que no tenemos que olvidar que la carencia y el dolor que curaba la medicina y la producción industrial eran esencialmente corporales, es decir, podían curarlos porque restituían el daño causado en el jardín del Edén, en el principio de los tiempos, en virtud del pecado mortal cometido contra Dios, que no era otro que la desobediencia de la ley universal a la que hemos de estar sometidos por fuerza mayor. Según los cristianos, esta era la historia. Y según los modernos, la historia viene a ser que dicho sometimiento a la ley universal viene porque nos hemos comprometido a ella al firmar el contrato social y si no la cumplimos y nos castigan, no podemos quejarnos de que nos estén castigando, porque al haber firmado es como si nos estuviéramos castigando a nosotros mismos como consecuencia por el incumplimiento de nuestra propia promesa, ¿no? Y esto que acabo de citar no me lo estoy inventando, es directa y literalmente lo que dice Hobbes en el Leviatán. El castigo que Dios impuso sobre el hombre en el principio de los tiempos fue un castigo mucho más que físico, fue un castigo trascendental. Impuso al hombre y a la mujer, a ambos, la pesada carga de la corporalidad, la cual se define como muerte, enfermedad y carencia, pero sobre todo como deseo, que por supuesto siempre tiene ahí o implica cierto contenido sexual. Bienvenida a casa, querida cazadora. ¿Qué es lo que deseas? De hecho, podemos hacer una lectura de unos pasajes de la Biblia para terminar de tenerlo claro, ¿no? Y leo directamente del Génesis. Tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. La maldición divina, o natural, porque, insisto, al fin y al cabo el lazo de los instintos que nos ata la carne es el mismo que el del pecado cristiano, es algo más complejo que simplemente una herida física. Se trata nada más y nada menos que el vínculo del alma con el cuerpo, de la mente con la materia. Por tanto, este vínculo se transmite a los descendientes, bien en la forma de la naturaleza, bien en la forma del pecado original, porque él mismo, el vínculo, es reproductivo. Es decir, las almas no mueren, pero los cuerpos sí. Porque hay cuerpos, hambre, necesidad y apetitos, hay sexo y reproducción. No en vano, ya mucho antes del cristianismo, era común la idea, a veces citada por Platón, de que la genealogía o el paso de los padres a los hijos a lo largo de los milenios era precisamente la forma que tenían los seres finitos de ser inmortales. No se trata, por tanto, de que semejante pecado fundacional haga daño, aunque puede ser entendido como daño, lo cual me gusta mucho. De hecho, simbólicamente hablando, Tolkien se refiere a este pecado original o a este pecado primitivo, en cierto sentido, al hablar de el daño de Isildur cuando se niega a arrojar el anillo dentro del monte del destino, ¿no? Insisto, no se trata de que haga daño, sino de que abre la posibilidad misma de todo daño, que se dibuja sobre un fondo de nivelaciones, pero nunca de superaciones. Precisamente por eso, el juego de la realidad, instaurado desde ese instante, es dualista. Vida o sexo, si nos ponemos psicoanalistas, y muerte, calor y frío, blanco y negro, hambre y saciedad, bien y mal, arriba y abajo, agua y fuego, viento y tierra, líquido y sólido, lo que queráis. El pecado abre la posibilidad misma de todo el universo, del ciclo de la vida y de la muerte al que estamos vinculados y cuya expresión máxima se traduce en deseo. Porque si bien es cierto que el cuerpo tiene necesidades, estas son el punto medio del plano gradual y existencial. Por debajo de ellas se encuentra la muerte y la enfermedad, pero es que por encima no está la plenitud que nos regresa a la tierra de Dios y al jardín del Edén, sino un reverso positivo de la enfermedad, es decir, el deseo. Cuando ya no tenemos hambre, sin embargo, tenemos gula. Cuando estamos saciados, queremos alcohol. Cuando tenemos calor, ansiamos el manto de nuestro vecino porque es más bonito. La necesidad escala y los apetitos se convierten en motivaciones ulteriores de complejas formas de placer y dolor que nunca se dan por saciadas. De hecho, por definición, no pueden darse por saciadas, puesto que la saciedad, es decir, la desaparición de la maldición que Dios impone al hombre por el primer crimen, solo se desvanece, como es lógico y como dice el mismo texto bíblico, con la muerte. Y es importante que comprendamos que, en estos términos, la felicidad, entendida como la entendemos, el estado de placidez donde tenemos todo lo que deseamos, no es más que otro de los nombres dado a la salvación. De hecho, es el nombre que le da la sociedad burguesa mercantil. Es decir, igual que los medievales creían en que después de la muerte terminaría su valle de lágrimas, nosotros pensamos que puede llegar el momento en que dejemos de desear. A gusto del oyente voy a dejar, al menos durante un rato, que se plantee cuál de los dos se engaña más, porque es que luego nos gusta mucho darnos la de sociedad hipercivilizada y libre de mojigaterías, ¿no? Ya digo, la contingencia humana se define sobre el fondo de la finitud, donde las necesidades, por definición, no pueden desaparecer, sino solo pueden crecer o reducirse, pero nunca hasta el cero, porque el cero, insisto, es la muerte. Esto es así, no porque a mí me apetezca, sino porque toda mitología vinculada a este planteamiento depende primariamente de un juego mítico que se mueve en aquellas parejas de opuestos. Ya sabéis, aquella frase que algunas veces he citado de Kant, y perdonadme si la cito no literalmente. Una época dorada donde desde el principio y rápidamente cae el hombre en una serie de desgracias y comienza la historia. Salvando el hecho de que no toda mitología depende de ese juego, cuando hacemos desaparecer las parejas de opuestos que se definen mutuamente a condición de no identificarse nunca, el calor no puede ser lo mismo que el frío y el hambre no puede ser lo mismo que la saciedad, porque si no, no existirían ni el hambre ni la saciedad, ocurre que hacemos desaparecer no solo la contingencia humana y el dolor y el sufrimiento, sino también el mundo mismo. Por eso los cristianos hablaban de que la salvación solo podía ser en otro mundo, porque este mundo había sido creado en el seno del diablo, en sus pasiones y su obsesión por el poder, así como dentro de los pecados capitales. Y por tanto, superar el cuerpo tenía que significar necesariamente superar el mundo en cuanto a totalidad. De hecho, los cristianos sabían, pero que muy bien, que el juego de parejas intercambiables entre el gozo y el sufrimiento siempre, y repito, siempre escalaba. Supongo que esta conciencia tan clara del problema tenía que ver con el hecho de que el pensamiento cristiano se asentaba sobre el Imperio Romano, y en ese caldo de cultivo tenemos una serie de filosofías que derivan del helenismo tardío griego, con Epicuro, el estoicismo y bueno, todos estos planteamientos muy, muy parecidos a este tipo de diálogo. Sea como fuere, nada de esto cambia en la modernidad. Primero porque, como he dicho, muchos mitos son directamente heredados de la sociedad cristiana, puesto que no son su final, sino una evolución o continuación de los mismos, por mucho que a nosotros nos guste repetir lo contrario, aunque tengamos pruebas suficientes para hacer pate de burro. Pero es que, además resulta que nosotros, de hecho, ya lo sabemos. ¿O no dijimos que la personalidad del individuo moderno y burgués, su identidad, se define en tanto que placer y dolor, en la medida en que ese deseo primordial, liberado en el Edén, cuando se despierta la necesidad, queda configurado, es decir, ordenado, ya sabéis, economía, ciencia, medicina y lenguaje, y resulta por tanto moderado. No cazaba a los cazadores santos de la sanación, dotados de identidad, razón y juicio, que no eran otra cosa que orden puro o puro orden, a todos aquellos que se daban a los placeres o sufrimientos sin moderación. La bestia se definía por no tener control, eso fue lo que dijimos, pero es que, visto que el control es la definición, la bestia se definía por no tener control, eso fue lo que dijimos, pero es que hemos visto que el control es la definición. No en vano, una de las formas de ese control era el establecimiento del lenguaje perfecto que carecía de confusiones. ¿Y qué ocurre cuando algo se confunde? Pues que el hambre se vuelve saciedad, ¿no? Que no sabemos si tenemos 10 niños haciendo zapatillas o 3 monos escribiendo novelas. Cuando no me gusta el vino porque me bebo hasta el agua de los floreros, porque bebo tanto que me he tragado a los peces que beben en el río, matarile, es cuando hay un problema, ¿no? El ascetismo del cazador tiene una razón de ser. Evitar que el deseo estimulado por la sangre, es decir, que la enfermedad creada por el capital, esa enfermedad llamada, repito, deseo, según los psicoanalistas, para los cuales, por cierto, viva la casualidad, el problema nunca es el deseo como tal, sino el deseo enquistado, infantil, no maduro, no asumido, es decir, un deseo enfermo, científicamente equivocado y descontrolado. Insisto, los cazadores mantenían bajo control la sangre para evitar que se desbordara fuera de los cauces de la totalidad y creara una bestia que nos matase a todos, ¿no? Los modernos no dirán: «Oh, Dios mío, vendrá el diablo y nos comerá, así que no pequéis», sino que dirán: «Es que si hay muchos crímenes, locos y bestias, no habrá paz ni sociedad y el mundo conocerá su fin, así que por favor cumplid la ley». Que por cierto, la variante de este recurso, como bien y acertadamente comentaste, pueden ser zombies, puede ser Frankenstein, los nazis, las bombas atómicas, da igual, vale cualquier recurso que sea una variante del apocalipsis. Básicamente porque uno prefiere vino a la cerveza, es por lo que hay control, que es lo mismo que la ley. Porque el mercado, la vida, el mundo, el conocimiento y la ciencia solo tienen sentido en el marco geométrico y algebraico del lenguaje perfecto que ordena el universo y nos permite comprenderlo con palabras, y que no son más que los límites mismos del mundo, no solo de la sociedad. Si se rompen las palabras, se rompe el conocimiento y entonces nada tiene sentido. El mercado solo puede proporcionar satisfacción a los gustos cuando los gustos son gustos, es decir, cuando están definidos y limitados. Ahí es donde se sitúa el doble juego de la sociedad impulsada por Laurence, en que necesita la contraposición dualista entre infelicidad y felicidad, entre pobreza y riqueza, porque la única forma de saciar algo es cuando se desea algo. Y como ya hemos dicho, para producir más saciedad, más riqueza, más felicidad, más placer y más salvación, es necesario producir al mismo tiempo más necesidad, más pobreza, más infelicidad, más dolor y más maldición. La medicina cura la enfermedad porque cuando lo hace la prolonga, porque curación significa extender el sistema del orden, lo que es lo mismo que no destruir la maldición de Dios, sino hacerla más larga, más fuerte, más llena de detalles, en resumen, más rica. Los objetos, tecnologías y prácticas médico-científicas son la manifestación de la razón como luz del conocimiento, gracias a la cual se hace aparecer donde antes no estaba un ejército de bestias y locos en cuya reproducción, clasificación y sometimiento, primero por la doma y después por la comprensión humanista del enfermo, se dibuja la posibilidad de poner fin al deseo en un entramado creciente que llamamos progreso. Por eso mismo, en 400 años de progreso no tenemos menos locos, criminales o bestias de labranza, también llamados esclavos o proletariado, según nos pongamos, sino más. Dijimos que la salvación curaba la muerte, pero ya adelantamos que existía una forma práctica en la cual se manifestaba esta curación. Y es que la salvación prometida se traduce en la proliferación y simultánea satisfacción momentánea de las posibles combinaciones de deseos existentes y aún por existir. No es por tanto casualidad que los psicoanalistas hayan terminado concibiendo el sexo como esencia simbólica del deseo, en tanto que es un placer que supone una pequeña muerte bajo cuya relación entrópica de dolor y goce escala y multiplica su potencial. No por nada la época victoriana mantenía un doble juego que aún se sostiene, pero de otra manera, entre el deseo rechazado en cuanto inmoral y la múltiple proliferación de su satisfacción ilegal en torno a un mare magnum de casas de apuestas, drogas y prostitución. Es más, como señala Foucault en Vigilar y Castigar, Este doble juego que parece rechazar el vicio a la sombra de la perturbación y el descontrol incívico, en realidad no es que lo esté tolerando, es que lo instiga, como se hace evidente en que la mayoría de las casas de putas o los antros de juego mantenían relaciones de dependencia permanente con la policía, la cual era responsable de la organización tanto de los criminales como del flujo de mercancías ilegales fuera del tipo que fuese. Por tanto, es ese deseo que puede desenvolverse adecuadamente en las formas del fetiche capitalista o el objeto de producción mercantil el que constituye la raíz misma de la esencia salvífico moderna. Es la pasión la que salva y condena. Es la sangre y el deseo los que guardan la clave de la justicia. Pero insisto, ¿por qué y cómo? Pues precisamente en tanto que no tienen un final, en tanto que se reproducen, en tanto que son limitados y tienen un objeto. La razón domina y el lenguaje somete. Porque son finitos. Esa es la gran victoria de la modernidad. Los números superan a Dios, aunque los números nunca puedan contar hasta el infinito. El deseo puede entregar salvación en la medida en que se proyecta sobre un destino y tiene un desenlace vinculado, en cuanto es tiempo espacializado, es decir, sucesión de acontecimientos uno detrás de otro en el espacio, sin principio ni final. Y sucesión de acontecimientos en el espacio quiere decir el movimiento de las manecillas del reloj, porque es el instante en el que el tiempo se convierte en no en algo que puede ocurrir a la vez, sino en algo que puede ocurrir solo en la medida en la que una cosa viene después de la otra, solo en la medida en la que el tiempo deja de ser el círculo de sociedades más antiguas y se convierte en una línea infinitamente divisible en las manecillas del reloj, solo cuando el tiempo es, en su propia manifestación, espacio, solo cuando el tiempo es el movimiento en el espacio de la manecilla, solo cuando el tiempo es el propio recorrido, es cuando puede ser al mismo tiempo ininterrumpido y limitado. La amenaza aquí del deseo es la que ha sido siempre. Sade y su corte de los vicios exacerbados que pierden el norte y se confunden entre sí. La bestia babeando sobre un deseo silencioso y el demente que ansía un objeto imposible o inexistente. Lo que viene a ser lo mismo, según el pensamiento científico. Todos ellos, todas las perturbaciones de la carne y de la mente, todos los desahuciados más allá de los límites tienen, como tienen Gehrman y Laurence, una cosa en común, un deseo sin objeto. La bestia posee un hambre que nunca puede llenar, por eso la llamábamos hombre lobo o wendigo, y el hombre o el loco anhela algo inexistente en cuanto a realidad. Y es que ambos comparten esa misma cosa, no la fantasía de algo que no es físico y donde su mente se ha extraviado, sino un deseo que no queda satisfecho por el fetiche. Un deseo más poderoso que el mercado, un apetito sin objeto. Claro, cuando digo objeto me estoy refiriendo simultáneamente a la cosa propiamente física, pero también al objetivo, al fin al que se encamina algo. Es decir, objeto es al mismo tiempo utensilio, mercancía, pero es también utilidad de la mercancía. Y es este el sentido y el significado al que se refería Marx con aquella frase que hemos citado al principio, de que el valor de cambio del objeto o del fetiche no depende, no está relacionado o no se basa, mejor dicho, en su valor de uso, no es su valor de uso, aunque sin embargo se fundamenta en su valor de uso. La excusa del valor del fetiche radica sobre aquello para lo que sirve. Pero nosotros hablamos precisamente de un deseo que no tiene objeto, porque no tiene ni cosa física sobre la que volcarse, ni final, ni destino, ni utilidad en la que desenvolverse. Porque al fin y al cabo, utilidad, destino y objetivo son lo mismo que objeto. Es decir, cuando digo objeto, me refiero a las dos cosas. Así que, si pensamos en eso, ¿qué objeto por antonomasia puede definir semejante fuente inagotable? Claro, es cierto que en la medida en la que es inagotable, pues no podría ser real y según nuestra forma de pensar, pues no podría haber una palabra que la definiera, ¿no? Al principio lo hemos dicho. No tiene objeto hacia el que encaminarse y por tanto, donde poder culminar. No tiene orgasmo. Pero si tuviéramos que lucubrar y hacer nacer un juego de palabras que no describa completamente lo que estamos buscando, sino que al menos, aunque sea de lejos, nos lo insinúe, ¿qué juego de palabras elegiríamos? Alguno me contestaría muy astutamente la sangre de la iglesia de la sanación, ¿no? O el fetiche del mercado. Y es verdad, estos objetos son ya en sí mismos símbolos de lo trascendental, por varias razones, sí, que no sé si hoy podremos explicar. Pero no es la respuesta a lo que estoy preguntando precisamente porque, además de ser trascendentales, son objetos, es decir, tienen un fin, se destinan para un objetivo. la salvación. Y esta podría ser una buena oportunidad para explicar el concepto de fetiche, pero creo que nosotros estamos buscando ahora mismo un símbolo diferente. No uno que salve, de lo que hablaremos un poco más a su debido tiempo, sino de uno que maldiga, que en sí mismo esté maldito desde su nacimiento o su creación. No la sangre, sino su eco. ¿Alguien se imagina qué tipo de objeto sería este? Algo como los... Ya que has mencionado eco, podría ser los ecos de sangre. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero evidentemente el eco no es... Es una buena respuesta, no es un objeto, pero sirve como juego de palabras. ¿Y qué otro más? ¿Qué otros más objetos se nos podrían ocurrir en este experimento? Que por cierto, ahora que lo pienso, ni siquiera es lícito llamar deseo a algo que no tiene objeto. Como metáfora, por supuesto, es válido y es suficiente, sin duda. Pero como fetiche puede encajar, ¿no? Algo que no es un objeto, pero sí es algo de deseo, ¿no? No, como fetiche desde luego que no, porque ya he dicho, el fetiche sí que tiene un fin. Bueno, claro. Nosotros estamos jugando a pensar en el objeto de un deseo sin objeto, lo cual en sí mismo pues, es una contradicción. Y la cuestión es, ¿cuál podría ser el nombre de un eco sin nombre, no? Desde luego que es una pregunta un poco complicada y difícil. En cualquiera de los casos, tengo un pasaje... Bueno, hoy me vais a matar. Tengo un artículo entero que me gustaría leer, saltándome algunas partes, eso sí, pero que sin duda alguna yo creo que podría responder a la pregunta de cuál es ese objeto, ¿no? A ver, Bagoy, no te preocupes que sabes que nos gustan tus lecturas. Muchas gracias, Fly. Me consuela, la verdad, me consuelas diciéndome eso. Así que, bueno, hoy, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer un texto de un libro que se llama Nunca fue tan hermosa la basura y que escribió un profesor que me enseñó a mí en la universidad cuando yo estudié filosofía hace muchos años y que siempre me pareció un escritor espléndido. No voy a deciros cuál es el capítulo que vamos a leer porque sería daros la respuesta a la pregunta y me gustaría que jugáramos un poco a esto un ratito más. A lo mejor podés leer el título al final, ¿no? Eso sí que podría hacerlo. En cualquier caso, dadme un segundo que enciendo la luz y nos ponemos con ello. Cuando Baudelaire escribía sobre la moral del juguete, se refería sin duda a la actitud infantil hacia los juguetes o incluso hacia los objetos en general. Sin embargo, del mismo modo que se puede hablar de este asunto, la actitud moral de ciertos individuos hacia ciertas cosas, o mejor, la moral que puede deducirse del modo en que ciertos sujetos se comportan frente a ciertos objetos, puede hablarse también de la moral de los propios juguetes, la moral que encierran en sí en el dominio de sus propias biografías fantásticas. Una suerte de trayecto que podría titularse De Pinocho a Baudelaire. Si no una moral, al menos es evidente que la historia de Pinocho contiene una moraleja. El muñeco que aprende a portarse bien, acudir al colegio sin dejarse distraer por las numerosas tentaciones que acechan en el camino, distinguir el bien del mal haciendo caso a la conciencia moral, hacer caso de las indicaciones de los mayores, etc. Se convierte en ser humano. O dicho de otro modo, un ser humano es un muñeco que tiene conciencia moral y que precisamente por ello no puede ser manipulado como una marioneta. La historia del muñeco es pues aquí claramente simbólica. Ante todo porque su historia es en realidad, o sea en el dominio de su significado, dominio en el cual se puede extraer la moraleja, la historia de algo que se convierte en hombre. No en adulto, sino en humano. Más que aparecer como un mero juguete que tiene extraordinarias aventuras, Pinocho simboliza el tránsito de ese algo que se está convirtiendo en un ser humano. El aparato de simbolización es en sí mismo interesante, porque el algo en cuestión viene al mundo en pecado. Trae el pecado original, o dicho en un vocabulario secularizado, comienza siendo no del todo humano, carente de conciencia moral, incapaz de distinguir el bien y el mal, lo que nosotros hemos llamado bestia, vaya. Pero el símbolo de esa inhumanidad no es ya lo animal, lo puramente salvaje, y en ese sentido lo puramente natural. Ya sea que concibimos esta animalidad naturalidad bajo la especie de su ferocidad de la bestia salvaje o de la indefensión de la mascota doméstica, sino que es lo artificial, en el caso del muñeco. Su no humanidad, es decir, es lo artificial, no lo salvaje. Y no cualquier clase de artificio, de hecho. Incluso en el dominio de lo metafórico, el término elegido hacia la figura es relevante. El niño no concebido como una fierecilla que hay que domesticar o como una cría que hay que proteger, sino como un muñeco, es decir, como un juguete obviamente de los mayores, objeto de un juego al que solo juegan los adultos. Antes, pues, de pensar que los muñecos sean juguetes, hay que pensar en los muñecos y juguetes de los adultos con los que a menudo se los compara. La célebre y celebrada inocencia no mienta una incapacidad para hacer el mal. No habla de una bondad, sino que está cargada de perversidad. No son, en este caso, los inocentes, ni buenos ni malos, porque simplemente, pero esto es algo mucho peor que ser malo, este es el pecado original, la no pertenencia a ninguna comunidad, la impertenencia, de hecho, que el bautismo busca contrarrestar, estos inocentes carecen de conciencia moral. Son capaces de cometer las peores maldades sin sentir remordimiento alguno, les falta la conciencia de culpa. Y este tipo de inocencia perversa o de perversidad inocente que define la infancia guarda sin duda una estrecha relación con la condición de fetiches de los muñecos juguetes. También ellos están más acá de la frontera entre el bien y el mal, entre la verdad y la ficción, entre el principio del placer y el principio de la realidad, entre el valor de uso y el valor de cambio. De un modo muy distinto, pero cargado en ambos casos de sutil agudeza, René Schirer y Guy Hockingen son, por una parte, y Giorgio Agamben, por otra, han llamado la atención sobre las observaciones de Philip Aries en su Historia de la Infancia y sobre la genealogía en ella esbozada de este extraño estatuto de objeto al que pertenecen los muñecos. Y dice en una nota a pie de página: con respecto a las cosas, la muñeca es, por una parte, infinitamente menos que ellas porque es lejana e inasible. Solo de ti, alma de la muñeca, no se puede decir nunca dónde estás realmente. Pero por otra, quizá justamente por eso, es infinitamente más, porque es el objeto de nuestro deseo y de nuestras fantasías. En ella mezclábamos, como en una probeta, cuánto nos sucedía incognosciblemente y lo veíamos allí dentro colorearse y hervir. Si tenemos presente cuanto Rilke había escrito sobre el eclipse de las cosas auténticas y sobre la tarea que incumbe al poeta de transfigurarlas en lo invisible, la muñeca, a la vez ausente y presente, aparece entonces como el emblema, suspendido entre este mundo y el otro, del objeto que ha perdido su peso entre las manos del mercader y no se ha transformado todavía entre las del ángel. De ahí su carácter inquietante sobre Rilke proyecta el recuerdo nunca aplacado de una terrible frustración infantil, pero de ahí también su actitud para proporcionarnos informaciones sobre la esencia de las cosas convertidas en objetos del deseo, que Rilke, en su morbosa sensibilidad para las relaciones con las cosas, registra casi inconscientemente. Si los juguetes no son, como se ve, nada simple y tranquilizador, tampoco su situación en el mundo es tan definida como parece. Apunta hacia un estatuto más original de las cosas o de los objetos, sobre el que los muertos, los niños y otros fetichistas pueden darnos informaciones muy preciosas. Esta es la nota a pie de página. Sigo leyendo. Quizá procedentes de aquellos tesoros que los antiguos griegos llamaban agalma, sin duda, emparentados con todos aquellos chismes que la protoetnografía, que hablaba en términos de culturas primitivas, clasificó bajo el rótulo de fetiche, y con todos aquellos otros que luego recibieron la misma denominación por parte de la psicopatología o de la economía marxista, descendientes técnicos de los bibelots que poblaron los interiores europeos del siglo XIX, ocupan el extraño lugar de lo que no tiene lugar, de lo que ni siquiera se aviene a la distinción entre objeto y sujeto. Han perdido, merced a la secularización, la aureola de lo sagrado que les protegía en otro tiempo contra la circulación y el desgaste. Pero tampoco se han visto enteramente recubiertos por el valor de uso o el valor de cambio, que han tomado en nuestras sociedades el relevo de lo que Benjamin llamaba valor cultural o valor exhibitivo, convirtiéndose de ese modo en miembros de esa categoría en sí misma mal definida que se ubica en la frontera entre las obras de arte y los objetos útiles, y en donde también habitan los adornos, como un adorno para el cabello, por ejemplo, o unas joyas. El mero hecho de que, en la historia de Pinocho, el muñeco pueda servir como símbolo de eso que pretende convertirse en adulto, nos advierte la posibilidad de que ese algo que pretende convertirse en adulto, en la sociedad moderna, goza o padezca un estatuto no demasiado distinto al de los adornos y los muñecos. En cierto sentido, ese algo ha dejado de ser sagrado. Su cuerpo y su alma no solo se han convertido en objeto del interés civil, pues esto en cierto modo siempre fue así, sino en objeto de una profanación constante y sistemática por parte de pedagogos, psicólogos, médicos, etc., que usurpa la mítica propiedad de los padres y que disipa cada vez más su responsabilidad. La figura del niño se deja representar perfectamente por la de una marioneta de cuyos hilos tiran constantemente y a veces en muy diversos sentidos, los más variados especialistas del entretenimiento infantil. Por otra parte, ese algo que se pretende convertir en adulto también tiene un valor de uso, laboral y familiar, y ello hasta el punto en que nadie sabe muy bien qué hacer con esto. La pérdida del valor de cambio, tanto en el caso de lo que pretende ser un adulto como en el caso de los muñecos, es sin duda discutible. Del mismo modo que la industria del juguete, y aún más las multinacionales del entretenimiento, es una de las más prósperas del mundo, la conversión de este algo que pretende convertirse en adultos en una mercancía está atestiguada por la existencia de un mercado mundial de la infancia, que va desde las adopciones a la explotación de la imagen de los niños en los medios audiovisuales, pasando por la prostitución infantil y otros tráficos aún más sórdidos. La pregunta ¿cuánto vale algo que pretende convertirse en adulto? ¿O cuánto vale un muñeco? Parece ser, a diferencia de las preguntas ¿para qué sirven esos algos? ¿O para qué sirven los juguetes? Algo fácil de responder. Lo que en el caso en concreto del que estamos hablando resulta misterioso y lo que nos devuelve al ámbito del fetichismo es que tengan valor de cambio aquellas cosas que de hecho no sirven para nada. Querida cazadora, esto puede sonar raro, pero ¿he cambiado en algo? Hace un instante, en algún lugar, puede que en mi interior, sentí la liberación de unos pesados grilletes. Aunque no sé cómo podría saberlo. Qué extraño. Intentar asignar un valor de uso a lo que pretende convertirse en adulto, hablando de las satisfacciones que da a sus progenitores, igual que intentar asignar un valor de uso a los juguetes aludiendo a las satisfacciones que dan a sus usuarios, es un intento condenado al fracaso, ya que cualquier cálculo medianamente racional desvelaría lo ruinoso de esa inversión. Responder que los muñecos sirven para jugar es absurdo, pues el juego está definido precisamente como la actividad que no sirve para nada. En estos casos, muñecos, futuros adultos y adornos, se suele aludir a un extraño valor de deseabilidad. Resulta que los muñecos caerían en esa clase de raros bienes de los cuales alguien dijo que son deseables por sí mismos y no por otra cosa a la que servirían de condición. Deseados para nada, incondicionalmente, sin posible consumo, sin utilidad, no parecen ser otra cosa más que encarnaciones del deseo en estado puro. Ni siquiera son ídolos o iconos, cuya belleza sería el halo sobre ellos depositados por la mirada complaciente de los dioses, porque justamente carecen de la visión de Dios. No han sido bautizados, tal es su inocencia, su pureza y su pecado original. Su ausencia de alma, o al menos la duda razonable acerca de si la tienen o no, tampoco permite considerar su belleza exterior como el brillo animado por un fuego interior. Fetiches, sí, pero fetiches que no ocultan una conciencia alienada ni albergan un secreto reprimido en el que residiría la verdad de su falsedad, de su facticidad o de su artificialidad. Leemos en nota a pie de página. Cosa igualmente cierta en el fondo de los fetiches en sentido económico o en sentido psiquiátrico. En el caso de los primeros, porque Marx, mucho antes de Baudelaire, explicó en los conocidos textos del Capital dedicados al asunto que las mercancías no contienen ni un solo átomo de valor de uso y que su magia no se eclipsa en absoluto cuando se desvela la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlos y de la cual derivaría, en teoría, su precio. En el caso de los segundos, es decir, de los fetiches psiquiátricos, porque el fetiche no es el sustituto fantástico o imaginario de un objeto real, sino la materialización de lo que no hay, el pene materno, por ejemplo. Detrás del fetiche hay, más bien, y en eso reside quizá el secreto de su belleza o de su deseabilidad, el horror de lo informal, la libido viscosa del freudiano análisis interminable o la gelatina de trabajo humano indiferenciado de la que hablaba Marx. Desde luego que aquellos que pretenden convertirse en adultos cabe esperar algún día que abandonen ese estatuto de chismes, ni personas, ni cosas, ni objetos, ni sujetos, y se conviertan en seres humanos a quienes se pueda juzgar, salvar y condenar. Y es eso de lo que trata la historia de Pinocho, al fin y al cabo. Aunque solo sea provisionalmente, pues la tan sobrada vecindad de estos con los viejos es pertinente al menos en este aspecto. Sino un retorno a la infancia, la ancianidad sí representa una cierta vuelta al estado antiguo de semi-marionetas. De los muñecos no cabe esperar semejante evolución, ni siquiera provisional. Ellos, como Peter Pan, están condenados a una permanencia insalvable en esa ambigüedad de la que procede toda su extrañeza. son algo así como la figura no de una infancia recuperada, sino de una infancia irrecuperable. Esta es quizá la primera consideración que podría uno hacer a propósito de los muñecos. Para nosotros, los adultos, los muñecos, eso que alguna vez fueron nuestros juguetes y que quizá duermen aún el sueño de los justos, en algún armario o desván en espera del juicio final que no ha de llegarle jamás, esos otros que viven en manos de nuestros hijos, un efímero reinado, incluso esos que, más o menos desvencijados, viajan todas las navidades en trenes o en aviones, desde las metrópolis hasta las zonas del mundo o barrios de la ciudad, castigados por el hambre, la miseria, el abandono, la guerra o las catástrofes naturales. Porque a menudo no parece que en el mundo o en las ciudades existan otra clase de zonas. No son todos ellos, sino el signo cuyo significado se nos niega reiteradamente, de algo que sentimos extraña, misteriosamente propio o, en otras palabras, de algo que nos es propiamente ajeno. Residuo de un mundo que no puede ser ya nunca más nuestro mundo, un mundo anterior a la distinción entre el bien y el mal, o entre la realidad y la ficción. En presencia de aquel peluche que alguna vez representó para él un capital afectivo inmensurable, un adulto no puede dejar de sentir una extraña inquietud, parecida a la que se siente ante un cadáver. Otrora albergue de un deseo infinitamente intenso y hoy completamente perdido, enteramente vacío de sentido, desprovisto de valor de uso y de cambio, el cuerpo del muñeco, arrojado sin vida en el trastero y descubierto un día por la casualidad o por la mudanza, ocupa una difusa frontera, es la huella de lo maravilloso, despojada de su poder de fascinación. ¿Cuál era ese deseo que se ocultaba bajo la piel del muñeco y que para mí lo era todo? ¿Cuál era ese deseo que era todo yo, que yo fui enteramente en otro tiempo, tan otro que parece de medida común con el actual? Como el ídolo que aparece como reliquia arqueológica de una religión totalmente desconocida y de la cual ya no quedan fieles a quienes preguntar. Pero que, sin embargo, fue alguna vez nuestra creencia más arraigada y en cuyos cultos, ritos, mitos y ceremonias residía la trama misma de nuestra existencia. Los muñecos guardan el secreto de nuestro deseo, pero lo guardan en secreto incluso para nosotros mismos. No creo que haga falta que expliquen nada, ¿no? Creo que sí. La verdad es que antes de leer el texto, pues a lo mejor no quedaban claras ciertas cosas, pero yo creo que el texto se ha explicado bastante. ¿Verdad? Porque el hecho de comparar a los muñecos con los niños y que tiene que ver, pues cómo ve el adulto, ¿no? Tanto esos deseos de su niño pasado, ¿no? Del niño que era antes. Lo constantemente perdido, ¿no? Claro, la extrañeza, la violencia. Pero además la metáfora final que acaba de hacer, ¿no? La violencia que ejerce por algo que es eternamente perdido como si fuera una religión olvidada, ¿no? Sí. Creo que se han dicho cosas muy interesantes. Desde luego el artículo no tiene ninguna pérdida, no quiero ni comentarlo, ¿no? Más los hallazgos arqueológicos reposan en los museos y los cadáveres descansan en sus tumbas, mientras que los muñecos carecen absolutamente de tierra sagrada en donde caerse muertos. Para ellos no hay exequias ni monumentos funerarios, no arden en una pira solemne ni tienen entierro, carecen de cielo y de infierno, para ellos no hay paz ni castigo eterno, ni siquiera purgatorio, solo se amontonan entre las telas de araña, el polvo y la humedad de los paquetes entregados al olvido o flotan a la deriva en los vertederos, como el detalle siniestramente lujoso y suntuario, una pierna de plástico, una cabeza sin tronco, un pie de balancín sin caballo de madera, de los contenedores de basura. Fetiches que encierran todo el secreto de nuestro deseo, un secreto que no podemos arrancarles porque su cuerpo ahora solo muestra su falta, su ausencia, y que ellos ni siquiera podrán llevarse a la sepultura porque no disfrutarán nunca de tal cosa. Ellos son más bien el cadáver o el túmulo de nuestros deseos. Y este es el punto de vista desde el cual la absorción del valor de... Esto es una nota a pie de página. Del valor de deseabilidad por el valor de cambio resulta improbable. Esa cosa que pretende convertirse en adulto, precisamente porque no trabaja sino que solo juega, carece por completo de la medida del valor de cambio de sus juguetes, al no tener experiencia del valor de uso ni de su creación a cambio de un salario. Se relaciona con los juguetes como un millonario con sus caprichos. ¿Qué está comprando exactamente quien paga 1.500 millones por un Van Gogh o por un Rolls Royce que perteneció a Elvis Presley? Y si en su mano estuviera, no dudaría en derrochar cifras astronómicas por una chuchería. Cada vez que toca un juguete, esa cosa que pretende convertirse en un adulto, está tocando el centro mismo, resplandeciente y mortífero, en cuyo derredor gira este nuestro descentrado sistema de producción de objetos y sujetos, de valores de cambio y de uso. Quizá es, vuelvo al texto, Quizás entonces por eso, por lo que no hay tumbas para los juguetes. Ellos son tumbas. Y así permanecen ante el adulto que los interroga con su mirada escrutadora, mudos como tumbas. Allí es donde enterramos nuestros deseos. Allí es donde enterramos nuestros deseos. Por eso los muñecos son, para los adultos, objetos de fetiche, en cierto sentido. Para los adultos que todavía buscan en los muñecos, imposiblemente, por supuesto, y sin ninguna consecuencia, aquello que saben, en la medida de lo que lo están buscando, que no pueden recuperar. Y ahí el concepto de perversión sexual relacionada con el concepto de fetiche en este término, en este sentido de la palabra. He ahí el misterio y la perversa sentencia de Gehrman cuando dice que puedes usarlo todo en El sueño del cazador, incluso la muñeca, si te apetece. Sí, bueno, incluso el libro que tiene El sueño del cazador que lo especifica, ¿no? El cómo... No me acuerdo muy bien cómo eran los usos que puede tener una muñeca o algo así. Sí, sí, efectivamente. La curiosa manía de la que se habla sobre Gehrman en torno a su obvio fetichismo hacia la muñeca responde precisamente a que es en ella donde están enterrados sus deseos. Pero si es en ella donde Gehrman entierra sus deseos, es donde están enterrados los nuestros también. Y esto es algo, sigo leyendo, más que una bella metáfora, sin duda alguna, en eso estamos totalmente de acuerdo. Porque exactamente igual que pasa con los muertos, nada podemos hacer para resucitar a voluntad el cadáver de nuestro deseo. Lo único visible es el signo funerario, el muñeco, la tierra del deseo y como mucho el cuerpo más o menos putrefacto o el esqueleto, mientras que el deseo mismo yace en lo invisible, en lo indescifrable y en lo inoperante. No suscita en nosotros sino un deseo de desear que ha perdido irremediablemente su objeto, si es que alguna vez lo tuvo. A pesar de que lo que subsiste precisamente es el objeto y no el deseo. Esto es lo que Baudelaire veía en el desván de Madame Pancock y a partir de entonces vería en todos los escaparates de las tiendas de juguetes. La tierra sagrada del deseo como tierra definitivamente perdida. El muñeco juguete puede resucitar o puede no hacerlo, nunca está claro, únicamente si lo ponemos en manos de otro niño. Pero la resurrección no revela ningún secreto. Y esto es muy importante comprenderlo. La resurrección no responde ninguna pregunta, no da ningún objeto al deseo, no desvela ningún conocimiento, no hace que el misterio sea accesible al lenguaje, no vuelve el sueño descifrable. En el proyecto de adulto que rescata del desván un juguete abandonado, no podemos observar otra cosa que no sea una alteridad empecinada. ¿Qué es esto? Yo no consigo recordar nada. Solo siento un deseo, algo que no he sentido nunca. ¿Qué me sucede? Dime, querida cazadora, ¿podría ser alegría? Sabemos que él está enterrando su deseo en ese extraño objeto, que lo hará hasta sepultarlo a una profundidad que lo convierta para él mismo en irrecuperable. Sabemos que él no lo sabe y ni nosotros podemos decirle a él, ni él a nosotros, lo que está haciendo al hacer eso. Porque en el fondo, ese proyecto de adulto nos es tan ajeno como el viejo juguete. También en este punto se manifiesta esa proximidad entre ambas figuras que justifica el simbolismo de Pinocho. Porque también él se aparece como tumbas de un deseo. El deseo de sus padres, el de los adultos en general... Y ello le confiere su doble carácter de venerable, pero de una veneración que ignora su objeto misteriosamente enterrado y de irrecuperable. No sirve para nada, solo para jugar. Ni tampoco revela su secreto, ni nos devuelve nada parecido a la inocencia perdida. Fruto y producto del deseo de los adultos permanece ajeno y extraño a ellos justamente en la medida en que son lo que son. Muñecos y proyectos de adultos representan lo no aprovechable de la infatigable producción social de la humanidad, lo que no arde, sino que resplandece. Ya hemos señalado que una diferencia entre unos y otros es que los proyectos abandonan su estatuto para convertirse en adultos, y si no lo hacen penetran en el sórdido territorio de la patología. Mientras que los segundos jamás crecen, y en ello reside su perversidad. A menos que sea un principio ya en sí mismo patológico lo que nos impulsa a guardarlos en un desván o en un armario en lugar de arrojarlos a la basura en cuanto pierden su eficacia simbólica. Por cierto, comento esta frase, está bromeando. Es decir, está haciendo un chascarrillo sobre que guardar algo como un muñeco sea considerado una patología. O sea, no lo dice en serio. O sea, sí que lo dice en serio, pero no sé si me explico. Es una ironía, un sarcasmo. También hemos indicado que esta forma profana de sepultura sugiere una fe en la resurrección que no es otra cosa más que la esperanza de que habrá más proyectos de adultos, o al menos otro, cuyo deseo tenga la virtud de hacer que el muñeco se levante y ande. Este es, pues, el rasgo pertinente. Los proyectos, en el mejor de los casos, se hacen mayores. Los muñecos también, en el mejor de los casos, resucitan. Y a un juguete le es tan imposible crecer como a un proyecto resucitar después de muerto. Esto es, después de haber crecido. En varias ocasiones hemos utilizado ya el término chisme para referirnos a los muñecos y perversamente a los proyectos. Conviene ahora recordar que este mismo término lo usa Levi Strauss como modelo de lo que él llama un significante cero. Esta noción es como el grado cero de la escritura de Barthes, una extensión semiótica del concepto jacobsoniano de fonema cero, aquel fonema que, careciendo de función determinada dentro del sistema, no tiene como objeto oponerse a otro fonema, como lo hacen el resto de las unidades fonológicas de una lengua, sino el oponerse a la ausencia de fonema, ocupando, pues, no el lugar de una falta, sino el de un exceso, que en cuanto a casilla vacía, permite la circulación y pone en marcha el sistema. En este mismo sentido, Levi Strauss recuerda que toda lengua tiene palabras como chisme o fulano, que, no siendo significantes ligados a un significado determinado, cumplen la función de oponerse a la ausencia de significante. Digamos que los muñecos, y en ese sentido perverso los proyectos de adulto, son algo así como el significado cero, la casilla vacía del lado de los objetos, la que permite que circule el deseo sin representar ningún deseo en particular, sino más bien el deseo cualquiera. Y cualquiera es la palabra de grado cero por excelencia, y con exactitud, como nos recuerda Agamben. Precisamente cualquier cosa. Esa cualquier cosa con la que se entretienen los proyectos de adultos. No porque se entreguen con todas las cosas, sino porque se entretienen solo con una, la que quieren, aquella única cuyo nombre propio es el hipercomún cualquiera. El muñeco es aquel pseudoobjeto que, careciendo de uso determinado, no tiene como fin contraponerse a otros u otros objetos, ni complementarlos, sino el oponerse a la ausencia de objeto, ocupando, pues, no el lugar de una falta, sino el de un exceso. Al fin y al cabo, todo juguete es un chisme que carece de lugar determinado en una casa. Siempre se encuentra en el lugar más insospechado, siempre en cualquier lugar y siempre está de más, y por eso suele depositarse en el desván o en el trastero, y todo muñeco es un fulano, no en el sentido de que valga por todos los objetos o por todas las personas, sino en el sentido de que materializa, reificado y personificado, lo impersonal de toda persona y lo inobjetivable de todo objeto, que en cuanto a casilla vacía, permite la circulación de las cosas y pone en marcha el sistema de los objetos. No es esta, precisamente, una sorprendente conclusión, que todo el sistema de los útiles de una civilización gire alrededor de los juguetes. El proyecto de ser adulto, por su parte, es aquel pseudo-sujeto que, careciendo de personalidad determinada, no se opone a otros sujetos ni rivaliza con ellos, pues no es igual a ellos, es un menor de edad, sino que se opone a la ausencia de sujeto, ocupando, pues, no el lugar de una falta, sino el de un exceso. Pues, al fin y al cabo, están de sobra en todas partes, que, en cuanto casilla vacía, permite la circulación del deseo. Los adultos custodian a los proyectos de adultos como los proyectos de adultos custodian a los juguetes, pero los proyectos custodian el deseo de los adultos y los juguetes el de los proyectos. Son la fórmula de la pregunta freudomorfa: ¿qué es lo que desea un proyecto de adulto? Volvamos, pues, a la idea. Los muñecos no crecen, no se hacen adultos, no se adulteran, porque nada hay en ellos que adulterar. Cadáveres del deseo, muertos vivientes sin infierno ni paraíso, más acá del bien y del mal. Por lo mismo, y de ahí el síndrome de Pinocho, los proyectos de adultos son muñecos que crecen y se hacen mayores. ¿Dónde va la infancia cuando se pierde? A ese limbo en el que habitan fantasmalmente los muñecos, al desván de Madame Pancock, la tierra sagrada del deseo. Decimos intencionadamente limbo, es decir, orla o reborde del infierno creado precisamente para alojar a estos muñecos indecidibles que no tienen lugar ni en el cielo ni en el infierno, porque no están bautizados, que no están ni a la derecha ni a la izquierda en el escenario del juicio final porque no son juzgados, que no están, como las almas del purgatorio, en espera de juicio o de salvación, sino en un lugar intermedio, permanente, del que no pueden ser rescatados, en espera irremediable y sin esperanza, el lugar de la infancia irrecuperable, irredimible, imperdonable, el lugar de los que no han sido salvados del pecado original, es decir, de la inocencia, ni pueden serlo, el lugar de los que carecen de lugar en la casa o en la sociedad. No olvidéis que estábamos hablando de aquellos cuyo deseo desenfrenado no tenía objeto y, por tanto, no tenían lugar en la sociedad. La historia de Pinocho, su biografía fantástica, viene pues a solucionar simbólicamente un problema que incluso es teológico. Porque al final de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cómo no condenar a los niños que no han sido bautizados, cuya perversa inocencia se resiste pertinazmente al juicio? Pero por otra parte, ¿cómo condenarlos sin cometer injusticia? Pues ellos no son sujetos activos de ofensa alguna. ¿Y cómo salvarlos sin agravio comparativo para los que son santos? Al devenir humana, la marioneta elimina la necesidad de añadir este tercer lugar ni a la derecha ni a la izquierda de Cristo. Esa indecorosa guardería o ese desván del infierno que provoca a los teólogos y a los políticos y a los psicólogos y a los sociólogos y a los padres tantos quebraderos de cabeza. Muy otro es el caso de Buzz Lightyear, por supuesto, porque él es un muñeco que sabe que lo es. Lo que los juguetes encierran no es el modo en que los proyectos de adultos se convierten en tales, sino el hacerse pequeño que no es ni del proyecto ni del adulto. Lo que nos fascina de los muñecos, ya sean tridimensionales o generados por ordenador, es seguramente esto, que en ellos asistimos a una infancia recuperada de otro modo, la recuperación de lo irrecuperable. Aquello que, de la infancia, no crece ni se hace viejo, sino que se hace perpetuamente pequeño, en cuanto irrecuperable. Como ya sucedía en la obra de Proust, recobrar el tiempo perdido, lo mismo que recuperar la infancia perdida, o el deseo perdido, no significa aquí aprovechar el tiempo, sino recobrarlo en cuanto perdido, es decir, de alguna manera, en cuanto eternamente perdido, en cuanto ausencia constante. Pues esto es lo que tienen en común Laurence y Gehrman. Esto es lo que tenemos en común la inmensa mayoría de nosotros. Y como aquello que tienen en común es el tema de nuestro podcast de hoy, que estoy seguro de que muchos de vosotros lo habréis adivinado ya llegados hasta este punto, ¿no? Lo que tenemos como tema de hoy es ese objeto que se caracteriza precisamente por no ser un objeto, por no tener fin ni utilidad, por servir para jugar, ¿no? Por ser ese prisma donde se refleja el deseo sin objeto, que parece que es el de los perturbados, pero de alguna manera es el de todos nosotros, puesto que al fin y al cabo todos los cazadores terminan convirtiéndose de una manera o de otra en bestias. Claro, es como que el muñeco sirve para albergar nuestros deseos en él y una vez el deseo muere, el muñeco queda vacío. Más bien, sí, bueno... No, es confuso porque el deseo no está vacío, está repleto. Quiero decir, el muñeco no está vacío, sino que está repleto, pero está repleto de algo que no puede ocurrir, que no puede darse. Uh-huh. Es decir, lo único que se percibe en el deseo es precisamente todo lo que se ha perdido, todo lo que ni siquiera se sabe que se ha perdido, todo aquello que no se conoce porque ni siquiera está claro qué es lo que se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Una sensación de una ausencia que se escapa y se desliza y que solo podemos perseguir de manera obsesiva en cuanto fetichizada, en cuanto convertida en una especie de proyección de algo que no recordamos y que solo en cuanto lo confundimos de alguna forma con aquello que estamos persiguiendo podemos fantasear o imaginar que recuperamos. Es decir, lo que estamos recuperando es el espacio de lo infinitamente perdido y lo infinitamente perdido, aquello hacia lo que se dirige el deseo de la estructura del capital, aquello hacia lo que se dirige la pasión bestial y aquello hacia lo que se dirige la locura, pues no es nada más ni nada menos que el asiento vacío del trono de Dios. En el muñeco tenemos algo increíblemente confuso, porque sirve, por supuesto, para jugar, pero es que jugar no sirve para nada, como ha dicho Pardo. Jugar no tiene ni reglas, ni condiciones, ni espacio, ni límite, ni tiempo. Es algo que escapa completamente a cualquier tipo de definición. Y cuando lo llamamos deseo sin objeto, cuando lo llamamos juego, cuando lo llamamos juguete, cuando lo llamamos muñeco, en realidad no estamos más que replicando aquello que estamos persiguiendo, ¿no? Porque, ya digo, este algo al que nos referimos no puede ser contenido. Y si es contenido, si está presente en la medida en la que tiene una extraña habilidad de ir moviéndose entre todas las cosas que son reales y que existen. Lo que diferencia a Laurence de Gehrman es que Gehrman es plenamente consciente de esto y por eso está más cerca de la locura, mientras que Laurence no. Pero sin embargo, a los dos le pasa lo mismo. Laurence no sabe qué es aquello que ha perdido. Laurence no sabe qué es aquello que persigue en su pesadilla, porque no tiene cráneo. Pero Gehrman sí lo sabe, porque antes de entrar en el sueño del cazador ya había fabricado su muñeca. Ya se nos habla de que cuando Gehrman enseñó a Lady María, que era en quien volcó su extraña filia, él estaba vivo. Ya se nos habla de que su filia era real cuando ellos dos se conocieron, ¿no? De hecho, es posible que esa sea la razón por la que escoge a esta mujer como la imagen sobre la que modelar su muñeca. Pero la muñeca de Gehrman, la muñeca del sueño del cazador, no es simplemente una proyección de aquello de lo que carece Gehrman. Como los propios textos del juego dicen, como el propio personaje dice y recita, en ellas se encuentra el prisma mismo de eso que hemos perdido todos, no solo Gehrman. La parafilia o la obsesión sexual, la perversión, la inmoralidad, el sadismo, en el sentido de en referencia a Sade, están constantemente reflejados en la muñeca. Pero es que son ellos los que, de alguna forma, cuidan de Gehrman y cuidan de nosotros. Es la muñeca, es ella quien nos pregunta cada vez que entramos en el sueño del cazador: bienvenido cazador, ¿qué es lo que deseas? Como si fuera capaz de dárnoslo. Como si lo que se oculta en su interior y que nosotros percibimos sin saberlo, que nosotros muchas veces no queremos reconocer, estuviera al alcance para ella misma. Como si su conciencia, completamente impersonal y sin sujeto, estuviera en contacto con aquello que está irremediablemente perdido, porque de hecho lo está. Es más, hemos dicho que la conciencia del sueño del cazador, que lo que sea que es el sueño del cazador, tiene una doble máscara. Una es el rostro de Gehrman, consciente, y otra es el rostro de la muñeca, inconsciente. De tal forma que ambos son expresión de la misma naturaleza. Y ambos son expresión de la misma cuestión. De esa entidad que no tiene identidad, que es el sujeto moderno y que puede encontrarse en el mismo punto visto desde dos perspectivas diferentes. El punto de Gehrman o el punto de Laurence. Sin embargo, ambos están en relación con ese algo que se ha perdido. Ambos siguen a salvo, entre comillas, porque lo han perdido. Ambos están malditos porque están a salvo. Hay una relación intrínseca y confusa con ese elemento que está perdido, porque se manifiesta en última instancia y para los dos como contradictorio. Porque el fetichismo de Gehrman le está salvando de la bestialidad, pero la pureza y moralidad de Laurence le está entregando a ella. De tal forma que el pecador es, de alguna manera, protegido, y el santo es, de alguna manera, condenado. Y es condenado por su santidad, mientras que el pecador es condenado por su pecado, es salvado por su pecado. La contradicción es absoluta, constante y permanente. No solo porque lo que se persigue es un eco, ni siquiera la sangre material, sino una especie de resto de algo que no está. Y ahí la razón del concepto de eco. De algo que se ha perdido, de algo que solo puede aparecer como perdido, de algo que han tenido otros, que tienen otros, que están poseyendo otros, pero que nosotros nunca tenemos, de algo que recogemos de las bestias, de las personas, de que recogemos de incluso de los dioses, de algo que ha quedado cristalizado porque se ha enfriado, la sangre fría, ¿no? Y que al romperlo libera emociones, pasiones, que nosotros no tocamos directamente, porque percibimos en cuanto que sonido en la lejanía, en cuanto que pérdida irrecuperable, en cuanto que eco de la sangre. Ese algo perdido, ese algo que se mueve entre palabras, esa cosa que no puede ser dicha, Ese secreto que nunca puede dejar de serlo, ese misterio inexpresable, el enigma en sí mismo, esta vez configurado en la forma del deseo, está en el sueño del cazador. Pero bien, ¿qué es exactamente este enigma? Bueno, primero, no puede ser descrito. Eso, para empezar. Solo puede ser dibujado metafóricamente, en todo caso. Solo puede ser aludido elusivamente. Por tanto, da igual las palabras que digamos, porque podemos decir miles y nunca haberlo dicho, y podemos decir una y haberlo concentrado en ella, porque no depende de la palabra como tal, puesto que las palabras son completamente incapaces de apresarlo. De la misma forma en la que los muñecos son completamente incapaces de reproducir aquello que se ha encerrado en su interior, que se ha enterrado dentro de ellos. Claro, está ligado, ¿no? Tiene que ver una cosa con otra. Pero la cuestión es que este algo, que se manifiesta como la salvación del pecado, y ya lo hemos dicho otras veces, va a haber un discurso, va a haber una serie de artistas, va a haber una perspectiva, según la cual no existe la salvación, porque el bien y el mal son lo mismo, se niegan mutuamente, porque no se oponen, porque el frío y el calor se identifican. Va a haber una percepción, va a haber una perspectiva donde el mundo no tenga que ver con un juego de dualidades. Pero si no tiene que ver con un juego de dualidades, el mundo mismo no es. Va a haber un punto donde todo se mezcla en una vorágine de confusiones. Va a haber un punto donde el nombre de Dios sea impronunciable. Y va a haber quienes llamen al nombre de lo indescriptible, aunque ese nombre sea locura, perversión y brutalidad, porque realmente no son ni locura, ni perversión, ni brutalidad. Porque el fetichismo, el sadismo, es la sede misma de la santidad, y viceversa, ¿no? Porque la santidad es la sede misma de la bestia más peligrosa de todas, la que tiene un apetito sin objeto, la que es un Wendigo, de Laurence. Este algo, que se mueve en una contradicción constante, tiene, o a veces se lo ha intentado denominar con muchos nombres. Nosotros a veces usamos la expresión deseo sin objeto, nos hemos referido a ese objeto del deseo sin objeto metafóricamente como muñeco. Pero a la propia cuestión se la puede llamar, con los cristianos, por ejemplo, de otra manera. Específicamente con los más atrevidos de los místicos cristianos. Hay otra forma de llamar a esto, pero es importante comprender que esa otra forma de llamar a esta cosa a la que nos estamos refiriendo no es unilateral, sino que es un nombre que en sí mismo debe encerrar una contradicción. No podemos entender esto siempre y cuando no lo entendamos en cuanto a contradicción. Y ese otro nombre que podemos utilizar y que no debemos entender como normalmente lo usamos, porque este nombre que usamos muy a menudo y que lo usamos a diario, y que creemos que es aquello que motiva nuestra existencia y que debe siempre motivar nuestra existencia, este algo de lo que no dejamos de hablar de una forma o de otra, y que casi siempre confundimos con el concepto de deseo, debemos cogerlo ahora que lo vamos a mencionar con pinzas. Debemos mirarlo con cierta suspicacia, porque este algo al que nos vamos a referir, por mucho que nos suene bien, es el mismo algo del que hablaban los místicos cristianos cuando pensaban en Dios, en su relación con Dios, cuando pensaban en la religión. Y este algo es algo muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros, aunque no exactamente, pero sobre todo es algo muy parecido a lo que le ocurre a Gehrman. ¿De acuerdo? Es la otra forma de llamar a lo que está haciendo Gehrman. Y yo comprendo que desde el punto de vista unilateral y desde el punto de vista externo, esto puede resultar confuso, pero sobre todo inmoral. Pero se trata de que comprendemos lo que queremos entender, ¿no? Se trata de aquella expresión que utiliza la muñeca, ¿no? De aquel conjunto de frases que explicaremos en el próximo podcast y que me parece no solo increíblemente profundo, sino increíblemente expresivo y lleno de matices que revelan ese secreto mismo que no se puede expresar. Si hay alguna forma de referirse a esa cosa de la que estamos hablando y que para la cual la muñeca es el rostro, visible pero no suficiente para su contemplación porque de hecho es absolutamente incontemplable, puede ser, sin embargo, quizá una de las formas de referirse a ello más acertadas. ¿Qué es ese algo del que hablamos? Lo escucharemos en el próximo podcast, se lo iremos a decir a ella, hablaremos de ello en profundidad. Pero hoy, para que este podcast que puede producir sabores agridulces tenga un falso final más satisfactorio, vamos a leer la descripción que hace de ese algo bastante acertada en general Patrick Rothfuss en su famoso libro El temor de un hombre sabio. En la página 72, si no recuerdo mal, el capítulo 6, titulado Amor, dice el protagonista: rasgué suavemente un acorde y acerqué la oreja a las cuerdas. Claro, aquí tenemos que tener cuidado, porque ese nombre con el que se confunde esta palabra, el amor, con el que la confundimos y la mencionamos a diario, se parece mucho a lo que está aquí viviendo el protagonista. El protagonista de este relato en este momento está a punto de tocar una melodía y está mirando a la mujer a la que ama. La mujer a la que amamos, que no deja de ser la otra cara del fetiche de Gehrman, a condición, por supuesto, de que Gehrman sabe perfectamente que la mujer a la que ama no existe, la mujer a la que amamos no puede ser nunca esto a lo que nos referimos, ni el hombre al que amamos. Porque en cuanto que la mujer a la que amamos o el hombre al que amamos son el objeto de nuestro amor o el final de nuestra vida, en el sentido de el objetivo de nuestra existencia, aunque sea parcialmente, no puede ser de ninguna manera aquello a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, estamos hablando de amor, pero no estamos hablando de amor romántico. No estamos hablando ni siquiera de poliamor, no estamos hablando de relaciones con objetos, ni con personas. En todo caso, de lo que estamos hablando es de la relación con aquellos que son proyectos de personas, ¿me entendéis lo que quiero decir? En esta connotación tan perversa, como dice Pardo, ¿no? Hay una insinuación tan absolutamente perversa que, evidentemente, estamos tratando simbólicamente. No estamos hablando de amor hacia personas, estamos hablando de amor hacia aquello que no es un sujeto. Y como decía Pardo en el texto, que es el lugar vacío de todo sujeto, pero no porque le falte, sino porque está lleno, sino por exceso. El exceso de sujeto, el exceso de deseo, deriva en esta contradicción del juguete o del proyecto de adulto, que es la sede misma donde, sin embargo, no se puede percibir ningún deseo ni ningún objeto. Por tanto, cuidado. Cuidado, porque aquí suena a historia romántica, pero cuidado, ¿eh? Rasgué suavemente un acorde y acerqué la oreja a las cuerdas. Levanté la cabeza y vi la cara de Dena, clara como la luna. Esto de la luna también tiene su intríngulis. Ella me sonrió, emocionada, y me saludó agitando los dedos por debajo de la mesa para que no lo viera su caballero. Toqué suavemente la clavija suelta y pasé las manos por la tibia madera del laúd. Había sitios donde el barniz tenía arañazos y rozaduras. En el pasado lo habían tratado mal, pero eso no lo hacía menos maravilloso. Sí, mi laúd tenía defectos, pero ¿qué importa eso cuando se trata de asuntos del corazón? Amamos lo que amamos. La razón no entra en juego. En muchos aspectos el amor más insensato es el amor más verdadero. Cualquiera puede amar algo por algún motivo. Eso es tan fácil como meterse un penique en el bolsillo. Pero amar algo a pesar de otra cosa, conocer los defectos y amarlos también, eso es inusual, puro y perfecto. Y yo creo que con esto podemos cerrar por hoy. ¿Alguna pregunta? Preguntan, no, pero la verdad... O comentario. Sí, como siempre, pues ha estado interesante. Nunca me había planteado en la historia de Pinocho, el personaje de Geppetto, planteármelo de esta forma como de adulto, que lo que quiere es tener su deseo, ¿no? Digamos. Y convertirlo en algo más, no dejarlo ahí abandonado como cualquier juguete. Y eso relacionado también incluso con que es un niño. Y yo creo que incluso se puede comparar, ¿no?, la figura de Geppetto con la de Gehrman. Siempre y cuando quisiéramos entender esta historia en un contexto más perverso, sí. Sí. Sí, se podría. El contenido de lo perverso aquí es fundamental para la cuestión, porque de lo que se trata no es de un amor altruista y desinteresado, sino de un amor, como ha dicho el protagonista del temor de un hombre sabio, de un amor insensato. Y insensato, repito, es la palabra que se ha usado durante muchísimo tiempo para referirse a los locos, a los perturbados mentales, a los dementes o a los esquizofrénicos. Porque la sensatez es la racionalidad. Y él mismo lo ha dicho. Amar con una razón es... el altruismo es una razón. La salvación es una razón. Es fácil, es sencillo y es lo que solemos hacer, ¿no? Pero es que amar sin razón... Ya hemos dicho lo que significa la sin razón. Amar sin razón es el amor de la bestia. Amar sin razón es la obsesión del loco. Amar sin razón es lo que le lleva a la falsa Yosefka a matar gente. Amar sin razón es lo que hace que Gehrman construya una muñeca donde de alguna manera intentar desahogar sus perversiones sin conseguirlo. Amar sin razón es lo que hacemos nosotros como jugadores cuando acaba el juego y Gehrman nos pregunta si hemos tenido suficiente y queremos despertar en el amanecer y vivir una vida normal o seguimos en el sueño. Amar sin razón es lo que le decimos a Gehrman cuando le decimos: no me quiero ir del sueño del cazador, quiero seguir aquí, quiero seguir cazando. Amar sin razón es lo que le pedimos que nos conceda cuando se niega a concedérnoslo, porque nos quiere devolver a un mundo más sencillo, en el que vivíamos antes de descubrir esa situación. Cazadora, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. El amor sin razón es muy parecido al amor hacia Dios de los cristianos místicos. Amar sin razón es muy parecido al acto de creación del universo y del mundo. Pero es que el acto de creación del universo y del mundo es lo mismo que el acto de su maldición, no lo olvidéis. Amar sin razón es lo mismo que querer tanto vivir como morir. ¿Cómo identificar ambos? Al fin y al cabo, como has dicho, es una bestia. Amar sin razón es que Dios cree el mundo y lo cree con maldad. El amor de Dios es precisamente amor porque es insignificante, en el sentido en el que no tiene significado. Es un amor que no tiene razón de ser. Es un amor que simplemente existe. Y es un amor que quiere. Y lo quiere todo. Y lo quiere todo no porque le valga cualquier cosa, como dice Pardo, sino porque es un querer sin objeto. Es un querer que está, en algún sentido, enterrado, fallecido, ¿no? Amar sin ningún tipo de razón es crear un mundo que luego se maldice. El amor de Dios se expresa de esta forma, tanto en lo que llamamos desde el punto de vista dualista y racionalista bendiciones, como en lo que llamamos desde ese punto maldiciones. Para este punto de vista, para Gehrman, o esta posición en la que estamos, se trata de una contradicción que no se resuelve nunca. Se trata de que, vaya, de que Dios es lo mismo que el diablo. Se trata de que hay un sueño del cazador donde nos dan lo que queremos, nuestra muñeca cobra vida y se convierte en aquello que siempre quisimos. Hay un texto de Bloodborne que pondremos en pantalla que de hecho lo explicita y lo dice directamente. Quizá esta muñeca se convirtió en aquel amigo que su creador siempre deseaba y nunca tuvo, viene a decir el texto. Este amor es lo que hace que Gehrman finalmente reciba lo que siempre ha deseado y que eso sea una maldición. Pero es también lo que hace que Laurence nunca sepa lo que siempre ha deseado, nunca resuelva nada y sin embargo esté a salvo de su propia pesadilla porque está dormido y no recuerda quién es. Esta doble contradicción es lo que hace que el amor de Dios sea también su odio. Y el sueño sea también una pesadilla. Y esta contradicción es la que hace que Gehrman y Laurence llamen al Dios que les ayuda en su caza, a ese Dios sin nombre, que ni siquiera tiene nombre, de hecho, en el juego. Es un conjunto de palabras que pretenden designarle. Y lo llamen no desde el sueño, sino desde la pesadilla. Y es más, el juego nos dice, en la pesadilla, los dioses son generalmente benévolos con la especie humana. En el lugar donde está la perversión y la brutalidad, es donde se encuentra la amabilidad. Y sobre eso hay otro capítulo en El nombre del viento dedicado a ello. Hay otro capítulo dedicado exclusivamente a el amor que hay en el diablo o en la fuente de todo mal y todo pecado. Lo cual, insisto, no puede ser entendido sino como contradicción. No estamos hablando aquí de que en realidad los nazis sean, en el fondo de sus corazoncitos, buena gente. Ni estamos hablando aquí de que los asesinos psicópatas en realidad quieran mucho a sus víctimas y por eso las matan. Estamos hablando aquí de una contradicción, no de un desenvolvimiento de esa contradicción en un juego de opuestos que se espacializan o se temporalizan. No un primero aman y después odian, o un primero odian y después aman. No, no, hablamos de una simultaneidad contradictoria. Sí, es lo mismo, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de una identidad de sustitución de elementos, que es precisamente lo que pretende evitar la cacería, lo que pretende evitar la industria, lo que pretende evitar la razón en sí misma. Porque si la razón se identifica, si no se genera en pares de opuestos, se confunde y deja de funcionar. Peta, por decirlo así. Ya digo, hay un capítulo entero dedicado a esto en El hombre del viento, que quizá podamos leer el próximo día, pero es de esto de lo que estamos hablando, en esencia. Esto es lo que significa amor, en estos términos. Sí, me ha recordado también a cuando hacías los streams, cuando hablaste de The Last of Us, ¿no? Sí. También estaba este tipo de amor que, bueno, al final la otra chica, que no me acuerdo del nombre, Abby, pues no podía soportar, ¿no? Y al final acababa como distanciándose. Sí, sí, efectivamente. Siempre he dicho que, bueno, la mayoría de los oyentes no sabrán que estuve un tiempo dedicándome a hacer streams y terminé un poco aburrido. Y opté por este formato, que siempre me parecía más fácil tanto de trabajar y de elaborar, como más fácil de desenvolver hacia el objetivo que a mí realmente me interesaba, entre comillas. Y en esos streams algunas veces hablaba de muchos videojuegos, y uno de los que hablé fue de The Last of Us 2. Si tenéis interés en ello, pues podemos intentar hacer unos comentarios sobre él en algún otro podcast. Siempre he dicho en esos streams que The Last of Us 2 es el verdadero juego, o el juego, si tuviéramos que pensar en Star Wars y en los Sith, es el único juego que hemos hecho sobre Sith. Hemos hecho un montón de juegos de Star Wars, de temática Jedi y Sith, pero el único juego que realmente plantea la problemática trascendental de lo que es un Sith es The Last of Us. Porque es un juego donde el tema de conversación, por decirlo así, es el odio. Nada más y nada menos. Pero The Last of Us 2 no pretende decir que el odio está mal. The Last of Us 2 no pretende decirnos que es que no tenemos que odiar, sino que lo que pretende es lo contrario. The Last of Us 2 es un juego lleno de contradicciones y con un potencial increíble, y su protagonista está atravesado por este tipo de amor. Por este amor que solo puede desenvolverse en cuanto a odio. O por este odio que solo puede entenderse en cuanto que amor. Efectivamente, estoy hablando de lo mismo. Pues con esto yo creo que ya estamos llegando al tiempo, ya a las 2 horitas. Así que nada, pues muchísimas gracias, bueno, especialmente a ti, Bagoy, por todo lo que nos aportas. Que va, a ti, por ayudarme con este viaje y por ser mi infatigable compañero. Y nada, a vosotros oyentes también, por todo el apoyo que nos dais en todos lados, en Spotify, en iVoox, en YouTube. Y nada, muchísimas gracias de verdad. Ya sabéis que nos podéis escuchar donde queráis. Darle a me gusta si os convence. Y suscribiros también si os ha gustado y queréis ver los siguientes capítulos. Y nada, pues con esto nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches y que soñéis con cosas bonitas. Adiós.